Y luego de explorar el Parque Central y sus periferias históricas, quisimos visitar otro espacio más moderno, a tan solo unos metros del Parque Central, entre la calle Bel Air y calle Duarte, específicamente la calle San Felipe, una nueva tendencia decorativa dentro del ámbito turístico. Nos referimos al Paseo de las Sombrillas, inaugurado el 14 de junio del 2009, un área de esparcimiento para el deleite de los puertoplateños y los turistas, donde se puede disfrutar de la buena gastronomía, un café, un cigarro y reencontrarnos en un estilo postmoderno con el arte y la cultura de la ciudad.